Okay. Thanks. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Por aquí. Vamos por acá. Otra vez. A coger el mapa otra vez. No, ahí voy a guardar y ya no repito. Guardando con el empuje, empuje. Súbete a mi derecha. Vamos a salir. Voy a empujar otra vez. Subimos. Bajamos. Vamos, vamos. A mi izquierda. Y agarramos el cuchillo. Sí, ya lo leí. Vamos a agarrarlo ya. Corre, corre, vamos, vamos. Voy a equipar por el cuchillo. Párate. Párate. Vamos a cerrarlo, bien. Vámonos. Vamos a guardar. Ya tus guardados, vámonos. Esto lo recogemos. Equipa. Vamos. Ahí está muerto. Una filmación que necesita un video o un proyector. Salió. Estamos todos muertos. Aquí vamos acá.
Aquí está balas. Aquí. Luego están ahí tirados y están vivos. Vamos, dale. Está muerto. Combinar con este. Y combinar. Vamos. Vamos acá. Está vivo, está muerto. Ah, viene, viene. Muérete. Ya está muerto. Ya. Vamos a checar aquí. Está cerrada. Está cerrada por esto. Voy por acá. Uy. Vamos a ver qué hay aquí. Según esto se puede echar, eso no, examinar. Ahí está. Vamos por acá. A ver si está cerrado. Ah, está abierto, vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, para. Aquí está abierto. Está cerrado. Combina. ¿Dónde estás? Muérete. ¿Estás vivo? Estás muerto. Eso hay que tirarlo. Vamos. Ah. Y adiós. Después tenemos que ir. Por aquí.
vamos por acá. Una espada. Y aquí no puedo entrar. Entonces, abajo tampoco. Ah, puedo dejarla. Esto. Hay algo grabado en la piedra. Tiene una más que una forma punto de flecha. Es este. Utilizar. Después vamos abajo. Perfectamente. Vamos a checar el libro de la maldición. Examinar. Aquí está. ¿Quieres coger? Sí. Llave de la maldición. Dice, libro de la maldición. Las cuatro máscaras. La primera no dice vileza. La segunda no huele a inmundicia. La tercera no huele a malicia. Y la cuarta ni dice ni huele. Y ve la perfidias. Cuando las cuatro están en su lugar, la depravación se extenderá. Ahora vamos arriba. A mi izquierda, de seguro ya puedo abrir aquí. Vamos a ver. Has utilizado la llave de la mansión. Aquí no puedo entrar. Está cerrada, necesito el emblema de la armadura. Y aquí también, ¿no? Emblema de una armadura. Aquí no puedo llevar más objetos. Aquí hay más objetos, pero no puedo agarrar. Tengo que vaciar, ¿no? Las que tengo. ¡Ay! ¡Muévete! Voy a acabar mi fuego. ¡Guay! Lo exploté. Tengo que entender que hay uno abajo, ¿no? ¡Muévete! ¡Muévete! Hijo, ya me acabé mi munición. Guay. ¿Estás muerto? Sí, sí está muerto. Vamos. Vamos a vaciar todo lo que tengo. Medicinas abajo.
Esto lo dejo aquí. Estos objetos arriba. Medicinas aquí. Medicinas abajo. Ya lo pongo aquí. Ah, no lo puedo bajar. A ver. Esto lo pongo acá. Y ya. Vamos a agarrar lo demás. Dice, instrucciones para la exterminación de los cadáveres. Tenemos nuevos datos respecto a esos seres. Aunque parezca bien muertos, puede resucitar. Puede evitar que vuelvas activas. Hay varios procedimientos. Podemos reconocerlos. Incineración. Destrucción de la cabeza. En cuanto se descubran nuevos métodos, notificamos al respecto. Mientras tanto, para aquellos que de ustedes con apego a la vida hemos dejado combustible en primera planta de la mansión, tomen todo lo que necesiten y encontrar una ciudad lo necesario para prender combustible. Ok, tengo municiones. ¿Qué más tengo? Solo es muy reconfortable. Esto, combustión, y necesito algo para prender. Más agua. Sí. Digo, si no tengo que repetir otra vez. No, qué ganas. La verdad, qué ganas. Datos en guardado. Ahora vamos por la llave. El calor, esto vamos a combinar. No. Vamos a combinar esto. Combinar con esto. Y cargar. Vamos. Vamos a dar una media vuelta. Ahorita que maestre. ¿Se puede recoger los cuchillos tirados? Ah, sí. Yo pensé que no. Recogemos este. Vamos acá, vamos aquí. ¿Qué hay aquí? Un silbato. Hoy sí, el señor especial me ha pedido que esconda algo donde nadie puede encontrarlo. Y se me ocurrió lo siguiente, si pudiera conseguir lo que lo protegiese uno de los animales peligrosos que tenemos aquí, como esas que los supero. Nadie podía acercarse, pero según creo, el chucho se pasea por el ala oeste de la segunda planta. Debería obedecerle llamada de silbato para perros. Ahí es donde tú entras en acción. Supongo que es el único que puede acercarse a ese maldito perro sin que termine contigo a detalladas. Así que eres el indicado para poner este collar. El objeto es que me confío, el señor Spence está escondido dentro. Es la única persona con la que puedo encargárselo. Por supuesto, si lo haces, recibirás una recompensa. ¿Te acuerdas de aquella cosita que siempre has querido tener? A cambio de tus servicios, creo que puedo conseguírtela. Los dos saldríamos ganando. John Toleman. ¿Y aquí qué hay? Otro cargador. Vámonos. Ok. Vamos a ver. Una incendiaria, ajá, y aquí hay un, tengo entendido que aquí está. Es aquí. Hierbas medicinales. Es un hecho comprobado que existen muchas plantas con propiedades medicinales. Desde tiempos inmemoriales se han utilizado para curar heridas y enfermedades. En este libro hemos tomado como muestra de tres plantas, hierbas que se creen de la
crecen en montaña Arklayne y que descubrimos brevemente a continuación. Cada uno tiene un color distinto, diferentes propiedades. La hierba verde reanima y ayuda a recuperar la fuerza física. La azul neutraliza toxina natural. Y la hierba roja no parece tener ningún efecto por sí sola, aunque se ha observado que se mezcla con, que al mezclar con la verde se potencia el efecto de esta última. En cuanto tengamos más datos, profundizaremos en las características de la mezcla de hierba roja con otra. Mientras tanto, lo mejor es experimentar. La única forma de adquirir conocimiento es a través de la propia experiencia. Vamos a quemar zombies.